el partido contra México en el premundial sub-20 de CONCACAF, la selección de El Salvador realizó ejercicios de recuperación este domingo. El resultado, si bien es cierto, demuestra la superioridad de México. Ante todo, ellos están mejor preparados, han hecho mejores inversiones. Casi todos sus jugadores están jugando ahí en primera que en México. Entonces, ese es un pequeño reflejo, pero creo que aún así el resultado no marca bien todo nuestro trabajo, porque nosotros hicimos muy buenas cosas. Le jugamos de tú a tú, en ningún momento les tuvimos miedo, en ningún momento ellos fueron superiores a nosotros, y creo que eso hay que mencionarlo también. Y hay que resaltarlo, porque si bien es cierto ellos son el gigante, todos lo catalogan así, nosotros les hicimos la lucha. Los goles fueron un par de descuidos, fueron errores nuestros, fueron jugadas y cuestiones que tenemos que trabajar y mejorar, pero por lo demás jugamos muy bien, jugamos mucho mejor que Curazao. La sesión estuvo compuesta por una charla técnica, trote, estiramiento y relajación en piscina. Por la tarde se espera que los jugadores tengan tiempo libre. Creo ahora ya pasó lo de México, ahora hay que pensar en Panamá, que es lo que nos importa, es el juego que ahora lo único que tenemos en la cabeza es nuestra final, nuestro sueño está presente, que es ir al Mundial, y vamos a darla toda, vamos a rompernos el alma, vamos a dejar la vida en la cancha por ir. Durante la semana, la selección sub-20 de El Salvador seguirá con su preparación de cara al juego contra la selección de Panamá el día miércoles, en busca de un boleto al Mundial sub-20 que se realizará en Turquía. Desde la ciudad de Puebla, en México, informó para elgráfico.com, Josué Fernández.